Retro Gameplay. Flipping Z Channel. Visita mi blog, chemaquinitas.blogspot.com. Hola amigos, pocos días después del estreno de la última película de Indiana Jones, Indiana Jones y el Dial del Destino, fui a verla al cine y he de decir que me gustó. Me gustó la última aventura de Indy, me gustó su despedida. Me resultó un tanto triste, por un lado, pero los héroes también envejecen. Y he de decir que me pareció una buena película de aventuras. No la podemos comparar en cuanto a calidad con las tres primeras, pero sí podría decir que es mejor que la cuarta, El Reino de la Calavera de Cristal. Y aprovechando que todavía tengo fresco recuerdo de esa última película de aventuras, una película de aventuras como las de antes, como las de los años 80, he querido echar una partidita a un juego de Wii que se llama Indiana Jones y el Cetro de los Reyes. Indiana Jones and the Staff of Kings. Un juego para Wii que también se lanzó en el año 2009 para otras plataformas, Nintendo DS, PlayStation 2 y PSP. Un juego que recuerda a las clásicas aventuras de Indiana Jones y que merece la pena jugarlo. En este gameplay vais a ver dos fases, una de aviones y otra de exploración y aventuras. Espero que os guste. ¡Chao! Well, I've been looking for this all my life. Tengo información sobre la desaparición de Charles Kingston en 1933. Está relacionada con la esfera de Jade. Debo demostrártelo en persona. Ven rápido, ten cuidado. Puede haber más interesados. Architán. ¡Susi! 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 Thank you.
Thank you.
¡Que viene! ¡Prepárate! Arriba, date prisa si quieres salvarla. Pues van en serio. Menos mal que me he traído a un viejo amigo.
Tendrá que enseñarte a manejar mi revólver o tendrás un día de perros. Primero, enfoca el mando de Wii hacia la pantalla para apuntar. El objetivo te mostrará dónde estás apuntando. Por ahora todo bien, pero apuntar no es lo más fácil. Para disparar, primero ponte de pie moviendo hacia adelante la palanca de control. Después, pulsa B para disparar. Fíjate en el objetivo. Así sabrás si estás apuntando a algo que vale la pena disparar. El objetivo se pondrá gris cuando yo esté a cubierto. Se pondrá rojo cuando apuntes a algo que no valga la pena disparar. Pero si el objetivo se pone verde, dispara. Este solo tiene 6 disparos, así que tienes que aprender a recargar. Enfoca el mando de Wii fuera de pantalla y dale un buen dedo. Bien, a veces me pondré a cubierto detrás de algo grande. Cuando lo haga, prueba a mover la palanca de control a izquierda o derecha. Así podré colocarme en una posición mejor. Vale, chaval, eso es. Fíjate en las cosas de tu entorno a las que puedo disparar. Puede haber algo a lo que puedo disparar para eliminar a un malo más rápido o para despejar el camino hacia un enemigo que esté a difícil alcance. Recuerda, si el objetivo se pone verde, puedes disparar. Echad un vistazo a mi escaparate de Amazon, accesible desde la página principal de mi canal. También desde el enlace que os he dejado en la descripción del vídeo. En este escaparate podréis encontrar artículos de los que hablo en mis vídeos, a un precio muy, pero que muy bueno.